Conversamos con Elmer Rodríguez de Reserva de Club Deportivo Luis Ángel Firpo. ¿Cómo ha estado el trabajo, Elmer? Bienvenido. Hola, buenas tardes. La verdad que con los muchachos y con parte del cuerpo técnico hemos trabajado de la mejor manera posible, ya que en este torneo pues comenzamos mal, creo que muchos se dieron cuenta, derrotas, empates. Al inicio del torneo no logramos conseguir lo que era la victoria, no sabíamos lo que era sumar de tres porque nos estaba costando, pero creo que a medida fue pasando el tiempo ya los jugadores se fueron acoplando al ritmo del equipo, ya fueron dando lo mejor de ellos y creo que eso fue importante. El trabajo que están haciendo los profesores también es importante para que cada uno de los jugadores que incorporan este equipo den lo mejor de ellos en cada partido, y creo que el estar unidos también es algo muy esencial para poder seguir sumando en este torneo, y gracias a Dios las cosas se nos han ido dando de la mejor manera posible y estamos mejorando y estamos sumando. Justamente eso, Elmer, denota la victoria contra Dragón, una reserva también muy bien aplicada. Sí, hay que reconocer que el trabajo de cuando el equipo rival hace las cosas bien, hay que reconocerla. Y la verdad que sí, Dragón ha trabajado bien durante el torneo, se ha conseguido muchas victorias, está peleando entre los clasificados. Bueno, incluso este partido nosotros nos estamos peleando la posición. Creo que nosotros ahora nos encontramos arriba de ellos por diferencia de goles, pero tenemos la misma cantidad de puntos, creo. Entonces hay que reconocer que han trabajado bien, pero de la misma forma nosotros estamos luchando para hacer las cosas de la mejor manera posible y sacar los resultados deseados, que como para cualquier equipo es la victoria. Cuando se presenta la oportunidad hay que ganar, y si el rival te lo permite, pues con más razón. El domingo visitan Fuerte San Francisco, una reserva que también querrá hacer valer su localía. Sí, sabemos que el jugar de visitante nos vuelve más vulnerables por el hecho de que el equipo conoce mejor su cancha, es la cancha donde entrena, donde se preparan, entonces por lo tanto conocen mejor su terreno de juego, entonces para nosotros será un reto más difícil que para ellos, ya que ellos se encuentran de locales, pero sabemos que el ir hasta allá, el viaje, las horas de viaje y todo el cansancio tiene que valer la pena. Entonces nosotros viajamos, vamos hasta allá y vamos a dar lo mejor de nosotros para que al final podamos venir con alegría en el viaje de que sacamos la victoria. Y sobre todo cada partido que les corresponda buscar la victoria para crecer en la tabla, asegurar puesto de clasificación. Sí, correcto. La verdad que seguimos luchando para encontrarnos entre los primeros. Como lo dije anteriormente, venimos desde abajo. Nos costó levantarnos al inicio del torneo, pero para eso seguimos trabajando. Ahora, gracias a Dios, si no me equivoco, nos encontramos en la tercera o cuarta posición, luego de haber estado en el séptimo o sexto. Entonces, es una felicidad para nosotros que cada trabajo vaya sumando. Entonces, nada más con los muchachos de seguir trabajando y, como usted lo dice, seguir trabajando para que podamos seguir subiendo en la tabla y asegurar lo que es la clasificación y estar en una buena posición. Gracias por conversar con nosotros y el mejor de los éxitos. Muchas gracias.